¿Sabías que la H suena? 2000 Hz. Con el Cáceres. Amigo, como representante de la cafetería Charlotte, tenemos aquí a todos presentes, a los compañeros del club, aficionados, socios, a los jugadores que son Casey y Rajoy. Vamos a hacer la presentación del MVP de la afición del año. Y por mi parte, dejo unas palabras aquí al presidente de la afición, Felipe Diablo. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por ser tan breve. Yo también me quiero ser igual de breve. Ya te lo he dicho antes. Y bueno, agradecer primeramente a Café Bar Charlotte su hospitalidad y la facilidad que nos ha dado para preparar este evento aquí. Creo que es un marco extraordinario y excelente para presentar este trofeo en su segunda edición ya. Como todos sabéis, el trofeo que organiza nuestra asociación de aficionados y que premia, votado por cada uno de la propia afición, de los propios aficionados, premia al jugador que más haya destacado durante la temporada en el Cáceres Baja. Y en esta segunda edición, bueno, pues contamos además del patrocinio de la cafetería del Café Bar Charlotte y de la joyería Duper, que gentilmente ha traído este trofeo. Vamos a intentar hacer una, igual que hicimos el año pasado, pues una lucha en buena lid entre los jugadores, ¿no? Que disputarán semana a semana y peleando cada partido para salir adelante en la clasificación. Pero al final serán, como siempre, los aficionados los que tengan la última palabra. Y como no depende de la estadística, de la votación ni de la votación, quién vaya a llevarse el trofeo, pues es una cosa más subjetiva y por tanto dependerá un poco de cada uno de nosotros, después de cada partido, inmediatamente después de cada partido, cómo se vote y cómo se consiga cómo cada uno de ellos pueda conseguir el MVP de cada jornada. Finalmente, cuando termine la temporada, haremos un acto de entrega al jugador que haya obtenido el trofeo y ese acto pues también contaremos, imagino, con la colaboración de Café Charlotte. Intentaremos hacer un acto igual que el año pasado en el pabellón multiuso y allí entregaremos el trofeo a quien lo haya ganado. Y dos serios candidatos para ganar este trofeo son los otros clientes que tenemos aquí a mi derecha, que son Casey Williams y Luis Parejo. Son candidatos de momento. Debemos decir que en este momento quien lidera la clasificación general después de tres jornadas es precisamente Casey Williams. Y vamos a preguntarle por ejemplo a Luis Parejo qué opina de esta iniciativa, que bueno, para nosotros es muy importante, para ellos supongo que también, aunque seguramente nos dirá que para ellos los premios individuales no son lo más importante, sino que prefieren que el equipo gane y esas cosas, ¿verdad, Luis? Sí, a ver, si te soy sincero, es verdad. O sea, pienso que al final esto es un equipo, si hiciera un premio individual jugaría al tenis. O sea, eso está clarísimo. Pero sí, la verdad que siempre te hace especial ilusión que, bueno, que lo valoren sobre todo los aficionados, ¿no? Que son los que votáis este trofeo. Y hace especial ilusión eso, que no sea solo la estadística, quién mete más puntos, quién coge más rebotes, ¿no? También digo yo que se valoran otras cosas en el baloncesto. Así que bueno, pelearemos por llevarlo y con el amigo y el resto. Very soon. Que es muy brillante. Y es la primera vez que tiene algo como este, un trofeo como este. Muchísimas gracias a los fans y a los aficionados por el apoyo que estamos recibiendo. Y que tiene muchas ganas de trabajar. Bueno, pues muy bien. Soy dos candidatos importantes. Supongo que el resto de jugadores también querrán serlo o lo serán durante la temporada. Y ya que estamos aquí, quisiera preguntarle también a Luis una cosa que ha salido
hace poco sobre qué es el famoso club erillista del Albornoz, algo que nos ha llamado mucho la atención. No te metas el tío. Secretos de vestuario. No, no, bueno. Es un club, bueno, como bien sabéis, club elitista, ¿no? Que tenemos aquí el presidente honorífico ahí a la espalda, Emilio de Alba. Están haciéndome el albornoz. Han cogido tres albornoces para poder hacerle uno, no había talla suficiente. Bueno, ahora mismo estamos puesto, como bien sabéis, por Conejero, José Marco y yo. En breve añadiremos nuevos candidatos y bueno, es una, no sé, un club que para estar un poco, ser un poco más ameno en el vestuario, ¿no? Que no siempre sea lo típico que vas con la toalla y tal, sino para hacer un poco vida en el vestuario, pasearte con tu albornoz y bueno, esas cosas. También, bueno, queremos, como ya dijimos, habría novedades, ¿no? Y una de ellas seguramente será pedir a los aficionados que se fotografíen con el albornoz, bien en su casa o bien en un partido, eso ya cada uno hace su elección, y habrá sorteos y ya, bueno, iremos soltando nuevas cosas más adelante. Buena idea. Lo tomamos eso como para nosotros, ¿eh? Porque eso es interesante. No, por supuesto. Bueno, pues yo creo que esto va a ser un poco todo, ¿no? Esperemos que el trofeo avance convenientemente y según vaya pasando la temporada, veamos si los candidatos que han venido aquí son la apuesta de personal de alguien que los ha traído, o por el contrario tenemos que buscar algún candidato tapado o alguna otra cosa. Muchas gracias de nuevo a todos por venir. Y muchas gracias también a Juan Francirón, a Jorge y a la prima Charlot por toda su hospitalidad. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.